Nosotros como movimiento estudiantil lo dijimos el año pasado, este gobierno fracasó, nos vio la cara a toda la sociedad chilena prometiendo un montón de sueños a las familias, de sueños a todos los chilenos y chilenas, y hoy día no tenemos eso. Primero tenemos una institucionalidad corrupta que se roba abruptamente la plata de todos los chilenos y chilenos, y además nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad en lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Acá nosotros hemos posicionado nuestras demandas históricas y ellos lo único que hacen es coartar los movimientos sociales y no darle una respuesta real a esto. Así que acá está el movimiento social, acá estamos en las calles respondiendo nuevamente a una institucionalidad corrupta, a una clase política incapaz de resolver los conflictos sociales y los conflictos que hemos planteado históricamente. Nosotros ya no creemos, por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar. El llamado que le hacemos y le hemos hecho en todo este tiempo a través del movimiento de la coordinadora No Más AFP es a seguir movilizándose, porque necesitamos cambios estructurales. No necesitamos luchar solamente por un bono, necesitamos cambios estructurales en la reforma laboral y para los funcionarios públicos. La historia va a contar después, ¿no es cierto? Es por eso que la historia no la va a resolver esta dama, que está dando una cuenta llena de mentiras. ¿Por qué? Porque traicionaron ellos mismos a su partido, a su máximo líder que mantenían a través de la historia, que era Salvador Allende. Entonces eso fue un golpe para ellos que ya no tiene vuelta atrás. Y estoy aquí justamente, yo no es la primera vez que estoy acá, estoy apoyando la causa, más que los estudiantes, la causa histórica de nosotros los chilenos para un real cambio democrático. Hay que recuperar los derechos, ¿ya? Porque lo que hay que hacer es recuperar. No, el tema no es que hoy día queremos cambiar la sociedad que está bien y la queremos mejorar. No, queremos recuperar lo que nunca debimos haber perdido, que es una sociedad de derechos, una sociedad que pueda construir nuevamente un pueblo que trabaja juntos. Para nosotros es un cuento más. Estos gobiernos lo único que han hecho es su cuenta pública, evidenciar más que no quieren hacer los cambios profundos que necesita este país. Bachelet recién ha manifestado que no va a cambiar el sistema de AFP, lo único que va a hacer es aumentar la pensión solidaria. Eso quiere decir que estos gobiernos siguen reafirmando su compromiso con el empresariado, con los corruptos. Tenemos situaciones como Carabineros, que se robó millones de pesos. Tenemos en este momento como Carabineros está reprimiendo a esta marcha, pero le podemos decir a este gobierno país que se meta en su cuenta en la raja. Eso es lo que podemos. Lo primero que quiero decir es denunciar la represión que había hoy día. Una represión cuando la marcha todavía no comenzaba. Iniciaron las provocaciones las fuerzas policiales. Señor ministro del Interior, usted tiene que escuchar al pueblo, no reprimir al pueblo. Mandó a la policía desde el primer minuto a provocar esta marcha, a provocar a los que estábamos manifestándonos. Tenemos todo el derecho a decir que esta es una reforma de mentira. Tenemos todo el derecho a exigir educación gratuita. Tenemos todo el derecho a exigir condonación del CAE, carrera docente de verdad, desmunicipalización donde el Estado sea responsable. Y no tienen por qué reprimirnos, no tienen por qué acallar nuestra voz. Vamos a seguir manifestándonos, señora presidenta, señor ministro. Aunque ustedes no quieran, el pueblo seguirá manifestándose en las calles y los profesores y profesoras seguiremos estando junto al movimiento social. Yeah.
Yo nunca, nunca pensé que íbamos a llegar a una democracia prostituida. Prostituida. Y lamentablemente la gente de la tercera edad estamos muriendo después de haber mantenido a todos estos zánganos. A todos estos zánganos, esa es la verdad de las cosas. Por eso yo les doy las gracias que me entrevistan. Soy un dirigente social, sigo OPAL, estoy en las redes sociales. Mi nombre es Luis Pino Irarrázaval, de los Hombres Verdes. Sí, yo los sigo, y los sigo porque son una prensa transparente, clara, que está en todas partes. Muchas gracias.